have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once. I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself. Como siempre decimos, el Rural Bike y la provincia de Buenos Aires van ligados de manera particular, casi ideal. Y General Belgrano es uno de los mejores ejemplos de todo esto. Yo comienzo el campeonato Terra de Cava con muy buenas alternativas, como la creación de la categoría Pro, la que compite por mejores premios, y donde participaron las mejores figuras. Luego de la salida de la Pro, iban a ponerse en marcha los Elite Sub-23. Más tarde la A1 y la A2. Teniendo en cuenta que tanto los participantes de las categorías que ya vimos podían optar por competir en el lote que había largado al inicio por la mejor premiación. Salía también la B1 y la B2. La C1, la C2 y las damas también tomaban parte de esta primera fecha del Terra de Cava. Nos vamos a buscar la punta de la categoría más trascendente y Emilio San Martín, el rutero, camiseta del 3 de febrero, el último tipo donde lo pudimos ver en el asfalto. Ya va el barrendero Emilio San Martín, aquí el pelotón que lo persigue con Ariel Martínez, la cobra Di Lorenzo. Vamos, Raúl, vamos Raulito, vamos Raulito. Gente que se cruzaba en el camino. En marcha conjunta el grupo de la categoría Elite. Pablo, tranquilo, Pablo, Nos vamos con la moto a seguir. El gran rutero Emilio San Martín, hombre de Mar del Plata. Como decía, en las últimas carreras, junto al 3 de febrero, algunos accidentes lo fueron dejando sin participar en las mejores carreras de la temporada de vueltas, como la Bragado. Mientras tanto, Emilio despunta el vicio de la bicicleta sobre la de Rural, donde ha tenido varios buenos resultados y aquí buscaba sumar uno más. La solitaria escapada de Emilio San Martín. Todavía en la primera de las vueltas iban a ser dos. El grupo perseguidor se desprende en el Cobra Di Lorenzo y la locomotora Ariel Martínez directamente a buscarlo. A la pesca de Emilio San Martín. Más atrás quedaban Tito Arga, Raúl Molino, Raúl Savoy, el Lene, Alan Sibori, otro de la ruta. Vamos, vamos, El juvenil de la selección argentina. Allá va Molino, Arrega, Damián Lías. En este tercer lote de la categoría Pro, impulsado por Raúl Molino, a quien vimos hace muy poquito en el desafío de las reservas, que estará en este programa. Carrera de excelente convocatoria. Y nomás en Villa Elisa. Seguimos junto a los hombres de la categoría Pro. La sonrisa de Tito Arga.
pasaba Molino. Y este grupo, el tercero. Algo más adelante, cerca de un minuto. Andaba Emilio San Martín. Y aquí está la cobra de Lorenzo Ariel Martínez en el segundo lote de la categoría Pro. La locomotora buscaba lo suyo en el camino. El general Belgrano. Bastante secos parecían y veloces. El andar de la cobra de Lorenzo. Trabajando en tándem para intentar alcanzar y neutralizar la escapada, la fuga de Emilio San Martín. La cobra de Lorenzo para Olmo, Ariel Martínez para el Fuerza Ferroviaria. Y Ariel Martínez también lo veremos dentro de muy poquito. Tanto en el desafío de las reservas como en el ciclocross. Adelante de todo seguía todavía Emilio San Martín. Y vean cómo en el fondo de la recta todavía no aparecen los hombres que venían persiguiendo al mar platense. Así se dice. Allá va Emilio, el hombre de las mil sonrisas. Mantenía la distancia. Va a sumar una victoria en esta primera fecha del Terra de Cava. Sin embargo, a la hora de definir, la cobra de Lorenzo dio alcance y quebró la resistencia de Emilio San Martín para sumar la primera victoria en el Terra de Cava 2013. Y Lorenzo fue el mejor de la Pro. En hora 17:48, 5 segundos aparecía Emilio San Martín. Y a 58, la locomotora Ariel Martínez, el tercero de la categoría Pro. Entre las damas, gran duelo, ¿eh? Entre Mercedes Fadiga y la vencedora, que todavía no lo era, del Río Pinto, Carolina Inés Pérez. La de negro Fadiga, la de amarillo Pérez. Iban buscando la definición del Terra de Cava. De la general de damas. Definición que iba a ser favorable para Carolina Pérez. Vencedora también de las damas B. María Mercedes Fadiga se contentaba con ser la ganadora de las damas A. Escolta en las damas general. Y Susana Hernández se quedaba con las damas C. En una hora 39:18, alejada de Pérez y Fadiga, las mejores de la general de damas. Seguían los festejos, seguían definiéndose categorías de esta primera fecha, que tuvo excelente concurrencia. Entre los Eris, la victoria para Pablo Perroni. Las damas, como habíamos dicho, Fadiga, Caro Pérez y Susana Hernández en la C. La juvenil quedaba para Agustín Espíndola. La A1 para Juan Roldán. La A2 para Cristian Verdías de Lomas del Mirador. La B1 para Enrique Viscaldi de Monte. La B2 para el Lolo Miguel Menconi de Pila. La C1 para Ernesto Machado, la C2 para Mario Martínez, la D para Raúl Muraroto de Capitán Sarmiento en menores, Matías Merli de Villa Elisa. La promocional de Caballeros era para Nahuel Díaz. La Caballeros B era para Luis Pimienta de Marcos Paz. La promocional de damas para Candela Fraga. Entre las damas B, Verónica Taruselli. La sub-23, Nicolás Morales. Y la pro, para la cobra Di Lorenzo, en la primera fecha del Terra de Cava.
Una carrera sumamente exigente, un circuito bastante duro, en partes mucha pasto, partes que había que bajar y sobre todo el viento que fue bastante duro. El nivel de corredores fue muy, muy, muy importante, la verdad muy alto. Una categoría pro donde había cualquiera la podía ganar. Tuve la suerte, bueno, de que esta vez me tocó a mí. Quiero agradecer a la organización, a Alejandro de la Vega, que realmente se ha comportado excelente. A los chicos que participaron hoy de Team Cobra, que realmente han metido podio, eso me pone muy contento, que me llena de alegría. Creo que hacen un sacrificio muy grande durante la semana para que ellos puedan hacer, así que lo tienen más que merecido. A Olmo, que a Shimano y a Querete, que es una empresa local en el shopping de San Luis. Y bueno, así que saludos para todos ellos. Terminando la carrera, la verdad que muy contentos con la participación de los competidores que tuvimos, bueno, ya con la Cobra Di Lorenzo, Emilio San Martín, la verdad que nos pusimos muy contentos, lo mismo que Carolina Pérez, una pro que la verdad que dejó atónitos a todos con la forma en la que lo definieron, y bueno, la verdad que el día nos acompañó, la gente nos acompañó, y bueno, y esperamos ahora que el 4 de agosto, en la segunda fecha, volvamos a tener la participación de tan buenos ciclistas.